Bueno, ahora sí desactivo el micro. Hola, niños. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces vamos a... vamos a confirmar la asistencia, pues para mirar que no me... no vaya a hacer falta alguien ahí o que me equivoque. Ah, listo, ya voy. Ya voy. Paula. Danilo, yo por ahí estoy enviando los, o sea, ustedes tienen dos opciones, ¿no? Tienen dos opciones para revisar los puntos de geometría. Una es ingresar a los, al video que subí de la clase de ayer, ¿cierto? Entran a YouTube y buscan la clase de ayer y miran los puntos, ¿no? Segunda opción, yo por ahí hice unos grupos, ¿cierto? Unos grupos libres de los que quieran ingresar, no es obligatorio. Entonces, ahí envío, digamos, ahorita se acaba la clase de matemáticas y ahí envío, hicimos hoy en clase este tema, este punto, estos ejercicios, ¿sí? Y ahí les envío todo, ¿listo? Aquí en este grupo hay quienes no han ingresado a ese grupo, niños. Pues, o que no, o quieran ingresar, pero no han podido entrar, ¿sí? ¿A cuál, profe? A un grupo que yo hice de matemáticas. Matemáticas y geometría, se llama así, 61 mat y geo, ¿cierto? Yo, profe, ya no he entrado. Listo, entonces ahí hay un, yo ahorita lo vuelvo a enviar y pues ustedes se lo pueden pedir a sus compañeros. Yo ahorita, digámoslo así, cogen y lo reenvían, ¿cierto? Por WhatsApp. Entonces se lo pueden pedir a cualquier compañero por ahí que esté. Por ejemplo, ¿quiénes están ahí en el grupo? En el grupo de 61, 61 Matemática y Geometría, Mat y Geo. ¿Se llama así, cierto? Yo estoy ahí. Yo también, profe. Por ejemplo, ahorita les escribí el correo que van a utilizar para enviar evidencia de trabajo será. Ah, bueno, el trabajo individual será talleres sexto 4P2020@ccab.edu.co. Eso lo escribí ahorita, ¿no? A las 12 y 3. ¿Cierto? Bueno. Y por ejemplo, hoy veo que está Arisa, de los que tengo agregados, porque es que como me escriben hartos, no los alcanzo a agregar a todos, ¿no? Por ahí tengo agregado a Ana María, Arisa, María Fernanda, Paula. Y ahí, bueno, hay hartos. Ahí dice que está Paula Vigoya. Bueno. Entonces, bueno, voy a confirmar rapidito aquí los que no están. Entonces, Contreras, Hanna, vamos a ver si está Contreras. No se ha conectado Contreras. Pontechan. García. García aquí. Juan Pablo no se ha conectado. Marín. Ni Martínez tampoco. Medina. Tampoco se ha conectado. Palacios, todavía no se conecta. Rojas. Y Vigoya. Entonces le colocamos falla a estos niños mientras ingresan a la clase, ¿no? Bueno, acaba de llegar Palacios. Y listo. Entonces guardo acá, igualmente. Lo minimizo porque si llega otra persona, pues entonces le quitamos la falla de una vez.
Bueno, ¿dónde quedamos? La última clase la tuvimos el miércoles, hace 8 días fue 15, miércoles 16, ¿cierto? Vamos a mirar, debe haber uno que llega miércoles 16. Miércoles 16 de septiembre, dice que quedamos. Dice, próxima clase se continúa solucionando el punto C. Ah, o sea que no lo hemos terminado. Y pues pasaríamos a cuál, al punto 4, al 5. O sea, esos son los que tenemos que solucionar entre hoy y mañana. Mm-hmm. Vuelvo y les aclaro, el correo que se va a utilizar es talleres 4P, ¿cierto? Talleres esto 4P. Pero les aclaro, todavía, si ustedes hacen una prueba, envían un mensaje a ese número, a ese correo, les va a decir que el correo no existe. ¿Por qué? Porque el coordinador Amadeo y el ingeniero, no me acuerdo cómo se llama, Jason, ellos van a organizar los correos, entonces tienen que cancelar los correos de tercer periodo, los que digan 3P, ¿cierto? A ver, venga y miramos acá. O sea, este correo, ese correo todavía está funcionando. Entonces tienen que eliminar ese correo y tienen que cambiarle aquí por un 4, ¿listo? Entonces, si de pronto mañana envían la evidencia, porque, bueno, ¿por qué no lo han hecho? Porque están ocupados con los boletines, ¿listo? Entonces vamos a tener paciencia. Yo también voy a esperar a que ustedes me lo envíen, ¿listo? Entonces, ¿entonces qué? Profe, sí. ¿Puedes esperar un momento que se va a traer el cuaderno para seguir apuntando? Bueno, entonces... Profe, lo que alcanzamos a hacer la clase pasada, había que enviarlo, ¿no es cierto? No. La idea es terminar todo, y pues si no alcanzamos a terminar todo, entonces yo les digo, bueno, me envían hasta aquí. Si, por ejemplo, supongamos que yo les digo a ustedes, vamos a hacer la meta, o sea, como yo les decía, el objetivo es hacer todos estos puntos, pero ¿quién quita que mañana se me vaya a mí la luz, o sí, o sea, en el computador, o haya una reunión? O sea, entonces, si solamente alcanzamos a hacer el hasta el 4 o hasta el 5, pero yo les digo, hasta ahí me envían, ¿listo? O sea, yo mismo les indico hasta dónde me tienen que enviar, ¿listo? Pero pues, o sea, el objetivo sería hacer todo y enviar todo, ¿no? Pero pues si no se puede por fuerzas mayores, pues entonces yo les digo, bueno, solamente envíenme tales puntos y de ahí les saco su nota. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿preparados para otra vez retomar acá? ¿Dónde quedamos? Aquí, en este... Entonces, bueno, vuelvo y pregunto. Esta parte ya la tenían escrita, ¿cierto? ¿Qué escribieron en este lugar? Dos tercios sobre elevado a la tercera. De paréntesis, ¿no? Listo. Y aquí. Un medio elevado. Listo. Quiere decir que ese exponente que está aquí arriba se le va a colocar a cada uno de esos números, ¿cierto? Ese exponente que está acá afuera se le va a colocar a cada uno, al de arriba y al de abajo, ¿cierto? O sea, ¿qué número va a quedar aquí? O sea, si aquí yo tengo este número, pues ese número yo lo tengo que escribir aquí, ¿cierto? Y si yo tengo un exponente aquí, entonces exponente va aquí, ¿cierto? O sea, que ¿cómo quedaría aquí en esta parte? Acá. 2 elevado a la 3. Sí. Y abajo también 3 elevado a la 3. Ah, eso, queda con el mismo exponente, ¿no? Y acá, pues, como es otro número, le coloco otro color, verde, ¿cierto? Entonces quedaría aquí el verde, el número que va allá, ¿cierto? Es el mismo, con el mismo exponente, con color azul, ¿no? O sea, aquí abajo, ¿qué les quedó? 3 elevado a la 3. 3 elevado a la 3. Listo. Los exponentes en todos los lados son iguales, ¿no? O sea, aquí este exponente
Todos los exponentes son iguales, ¿no? Es este mismo de acá, ¿no? En cada caso, pues va el número que va diferente, ¿no? O sea que, pregunto, ¿hasta aquí todos tienen hecho? Sí, profe. Ahora, en el siguiente paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir los resultados. 1 elevado a 3. El resultado de cada uno, de cada uno de esos, de cada una de esas potencias. Dividido. O sea, el resultado de. A ver, les encierro. El resultado de esta potencia lo van a escribir aquí. ¿Cuánto les da ese número, esa potencia, cuánto les da el resultado? ¿Qué profe, me perdí en esa parte? Bueno, ¿qué tienen escrito? 8, da 8. ¿Qué tienen escrito aquí? 2 elevado a la 3. 2 elevado a la 3. 2. Entonces, si tienen 2 elevado a la 3, entonces les toca coger y multiplicar 2 por 2 por 2. ¿Cuánto le da esa multiplicación del 2 8. Por 3 veces por sí mismo, no? 8. Ese número va ahí, ¿cierto? Sí, si quiere, sí, bueno, a veces algunos procedimientos a los niños les gusta más como escribir los procedimientos hacia abajo, ¿sí? Entonces, pues para que mire como algo que nosotros, yo le digo correspondencia, ¿sí? O sea, si lo escribo de esta manera, pues el número que tienen acá ustedes, o sea, la potencia que tienen acá, aquí le escriben el resultado. ¿Qué cuánto es? 8. Listo. Ahora, ¿qué número tienen en la parte de abajo? Ingresa Juan. Un 3. Sí, ¿no? Aquí abajo, ¿qué número tienen? ¿Qué potencia? 3 elevado a la 3. Listo, muy bien, Gabriela. Y entonces, ¿tiene que multiplicar el 3 cuántas veces? 3 veces. 27, da 27. 27. Ah, bueno, listo. Entonces vayan escribiéndolo ahí mientras yo miro a ver si Medina me tuvo a quitarle la falla. Pero pues yo lo estaba escribiendo hacia el lado. ¿Puedo seguir así? ¿Cómo? Sí, sí, no pasa nada. Yo también, profe. Los procedimientos de matemática puede ser vertical, o sea, así como si usted estuviera escribiendo, o puede ser, perdón, horizontal o vertical, ¿sí? La horizontal es, ustedes escriben de manera horizontal, de izquierda a derecha, ¿cierto? O pueden escribir los procedimientos bajando, ¿no? Como quieran. Pon fecha. Ingresa a la clase. Bueno, sigamos. Cambio de color. ¿Qué tienen escrito aquí ustedes? 1 elevado a la 3. ¿Y 1 elevado a la 3 cuánto le da? 3. De hecho, se tienen que demorar más parpadeando que sabiendo la respuesta de 1 elevado a la 3, ¿cierto? Porque es, sí. Es una potencia muy fácil, ¿cierto? 1 a la 2, 1 a la 3, 1 a la 10, 1 a la 100, 1 a la 1000, ¿siempre da? ¿Cuánto sí. Siempre da 1 elevado a cualquier número? El mismo número. Entonces, pero le digo, se tienen que demorar más parpadeando que diciendo la respuesta, ¿cierto? Bueno, y por último, ¿qué tienen ustedes? Profe, profe. 2 elevado a la 3. ¿Quién me va a preguntar algo? Profe, perdón por llegar tarde, sino que preciso se me fue la luz. Ah, no, tranquila. Ya le quité la falla. Bueno, ese número que está ahí en rosado, esa potencia, van a escribir el resultado acá. Casualmente... El resultado es 8. Es el mismo, profe. El mismo de ahí. ¿Cierto? Porque como son los mismos números acá. ¿Viste un gallo? Bueno, entonces, para confirmar, ¿cómo tienen escrito acá? ¿O qué fracción les desapareció acá? 8 sobre 27. 8 sobre 27. ¿Sí? ¿Y qué fracción apareció acá? 3 sobre 8. Entonces, allá cada uno va a hacer su división como le guste, ¿no?
Si a quien, si a usted le gusta multiplicar este por este y el resultado escribirlo arriba, pues hágalo de esa manera, ¿no? Entonces puede hacer esa forma, la puede hacer, ¿no? Y el resultado lo escribe aquí arriba, ¿no? O, ah, bueno, falta multiplicar este por este, el resultado lo escribe acá abajo, ¿cierto? Si lo quieren hacer así, lo pueden hacer así. O si a usted le gusta la forma como le explicó la cartilla, porque le gustó, le entendió, y se ponen en posición de la selfie, ¿cierto? Que es hacerle la vuelta a la, ¿qué? A la fracción así, ¿cierto? El de abajo pasa para arriba y el de arriba para abajo. Entonces, ¿para qué? Para que la adición se transforme en una multiplicación, ¿cierto? En cualquiera de los dos casos, pues yo quiero saber cuánto les da como resultado en la parte. ¿Hay que invertirlo o lo multiplicamos directo? Como quieran. Por eso le digo, como hay dos maneras de dividir, entonces si a usted le gusta invertirlo, pues lo invierte, ¿cierto? Más fácil solo directo, ¿cierto, profe? Si lo quiere hacer directamente, pues se ahorra un paso, ¿cierto? Entonces lo hace directamente, ¿no? El caso es que, ¿qué número les quedaría acá? Este por este y les da ese número allá, ¿cierto? O multiplican estos dos al invertirlo y le da allá, ¿cierto? 24 sobre 216. ¿Por qué? ¿Qué número les dio arriba como resultado de la edición? 64 sobre 27. 8 por 3 son 24. Sí, pero ojo porque ¿qué número? Bueno, voy a preguntar. ¿Qué número, los que lo van a hacer de esa manera, qué número colocaron acá? ¿Qué números tienen acá, vea? 8. 8 allá y 8 allá, ¿no? En ambos lados. Esos dos tienen que multiplicarlos, ¿no? Se multiplican esos dos y el resultado queda arriba, ¿cierto? Ah, ya. Ay, yo lo estaba haciendo mal. Ahora, con otro. Bueno, y si lo hubieran invertido, ¿cierto? Este número pasaría aquí arriba, ¿no? Bueno, mejor hagámoslo con otro color. Se multiplica. La inversión azul. Este número, ¿cierto? Mire, estos dos números y este número que está en azul pasa arriba, ¿cierto? Para los que están haciendo la inversión, ¿cierto? Los que le hacen así. O sea, estos números quedarían acá, ¿cierto? Y mira que el número que está abajo pasó arriba y ahora se transforma en multiplicación. Entonces, listo. Pero igualmente, independientemente de todos esos, si lo hace directo o si lo hace invirtiendo, le tiene que dar aquí ¿cuánto? ¿Cuánto le tiene que dar aquí? 64 sobre 81. Bueno, solo sí. Un número de arriba. ¿No? Un número de arriba. 64. Ahora, ¿cuál es el otro resultado? Entonces aquí, ¿multiplican cuál número? El que está aquí con este, ¿no? ¿Qué números tienen respectivamente? ¿Qué número tienen aquí? Ustedes. 27. ¿Y por cuánto lo van a multiplicar? Por 3. Por 3. ¿Por 3? Por 1. ¿Por 3? No, por 1. ¿Por 3? Por 3. Por 1 porque se repite 1 3 veces. Por eso, y 1 3 veces da 3. Y 1 por 3. ¿Qué número tienen ustedes escrito acá? Yo lo escribo acá. 1 y 3, ¿cierto? Sí. ¿Todos tienen eso ahí? Sí. ¿Qué resultado acá? Es da 3. Es 3, no es 1, es 3. Es 3. No, multiplicando, no sumando. Multipliquen 3 veces 1. Exacto. 1 elevado a la 3 es 1, ¿no? 1 por 1. Es 1.
Uno por ¿es uno, uno, profe? Sí, sí, es uno, por uno. Uno. ¿Uno por uno por uno da tres? Es uno. No, no, no da uno. Uno, uno. Uno, uno. ¿Contar? Sí, siempre va a dar tres. ¿Y da tres? No, pero sumando, Ana María, estamos sí, multiplicando. Sumando. Ah, pero es que sí que me confundió Sánchez. Si no estuvieran preguntando potencias y no solamente fuera 1 más 1 más 1. Profe, entonces es 64 sobre 27. Ah. Sí, es 64 sobre 27 la respuesta. Ok, thanks. Listo, entonces, otra vez, vuelvo, sigo preguntando. ¿Qué número tienen en el cuadrito azul? 27. 27. ¿Cuadrito naranja? 1. 1. O sea que el resultado de la multiplicación de esos dos números se va a escribir aquí en la parte de abajo, ¿no? ¿Qué sería? 27. 27. Número abajo, ¿no? Sí. O si usted hizo la inversión, el número que está aquí en la parte de abajo en color azul, pues él no se va a mover. ¿El que se va a mover cuál es? El que está encerrado en el de naranja, ¿no? Porque va a pasar ahora a la parte de abajo, ¿no? Y en multiplicarlos se va a colocar a donde el resultado. En la parte de abajo. ¿Listo? ¿Quedó claro hasta ahí ese punto? Señor. Sí. ¿Chocolate? Como el río Guatiquía. No, clarísimo. Listo. Entonces, punto C ya quedó terminado. Punto D. Empiezan. Uy, son números tan grandes, ¿no? Bueno, me voy a robar la estructura de uno de esos números ahí. ¿Dónde me voy a? Me voy a robar la estructura. Espera, me copié la estructura de uno de estos. Esta. Para no volverla a hacer, pues voy y la copio y la pego y la dejo acá. Se llama copy pegging. Bueno, ¿listos? ¿Listo? ¿Ya lo tienen escrito? No, profe. Bueno, vamos a ponerle tiempo acá. Vamos a dejar que lo escriban ahí bien elegante, bien bonito. Vamos a darles 30 segundos o un minuto. Listo, profe. Profe, copiamos también la partecita donde está la ¿cuál? Para multiplicar o solo el punto. No, solo aquí esta partecita. Entonces, ahora, ¿cuánto tiempo les di? Como un minuto y medio, listo. Pues resulta y pasa que este exponente, ¿será que lo puedo agrandar un poquito más?
Miren aquí. Que el número que está aquí, aquí, es el mismo número que va a quedar aquí, ¿cierto? Es el mismo número que va a quedar aquí. Espero que me salió el aviso de los 10 minutos. Aquí. ¿Cierto? Y el número que está aquí, abajo, es el mismo número que va a quedar aquí. O sea que, ¿ellos con qué número van a quedar acompañados en la parte de arriba? O sea, como, no es, como nuevo exponente. 306. ¿Con el qué? 306. ¿306? El 18. Solo como nuevo exponente, el nuevo exponente va a ser, pues, o sea, como quien dice, el exponente se le reparte al numerador y al denominador, ¿cierto? ¿Cómo es el problema de Berni? Listo. O sea que, bueno, vamos a solucionarlo de manera vertical. O sea que, ¿qué número colocaron ustedes aquí, en esta parte? El 17. 17. ¿Un exponente? Ay, el 18. Listo. ¿Y acá va? El 18. 18. Y... otro color colocamos. Y el exponente, ya me lo dijeron, que no le coloqué, fue el colorcito rojo. 18. Ya puedo sentirle el computador. Ahora sí cogió el rojo. Listo. Y en el otro lado, ¿qué número tenemos aquí? 18. Este ya es otro exponente, ¿no? Entonces lo voy a cambiar el color, ¿no? Para que no me vayan a confundir. Este lo voy a colocar en amarillo. ¿Qué exponente sería acá arriba? 17. 17. ¿No? Color. Uy, hay poquitos colores para tanto proceso. Carro negro era, ¿no? Ahora, y aquí en la parte de abajo. 17. 17. Y aquí arriba. 17. ¿A qué todos tenemos hasta aquí? Sí, profe. Sí. Listo. Pipi. Bueno, entonces en el siguiente paso, ¿qué vamos a hacer? ¿Se multiplica? Es como el B, ¿no, profe? Yo les voy a mostrar algo acá. Porque voy a necesitar traer una propiedad acá para que ustedes la miren. Así que aquí hay una, ahí no hay una propiedad que les mostraron a ustedes. No, ahí no le mostraron. Ahí falta una propiedad. Y les hubiera servido bastante en ese punto. Bueno, igualmente, vamos a trabajar con lo que ustedes saben. Y en este momento, ¿ustedes qué saben? ¿Cómo se multiplica esas dos fracciones? Como lo estaban diciendo ahorita. Simplemente vamos a organizarlos todos juntos ahí, ¿sí? Mira. Entonces, aquí, ¿qué tenían ustedes escritos acá? Aquí arriba, miren, en este naranja. 17 elevado a 18. Listo. Ese número lo van a dejar aquí, ¿cierto? ¿Sí? Listo.
¿qué tienen aquí abajo ustedes escrito? 18 elevado a la 18. Como si fuera una fracción, arriba y abajo, ¿no? Necesitamos hacer este paso para poder hacer un arreglo, ¿listo? Ahora aquí, ¿qué tienen ustedes escrito aquí? 18 elevado a la 17. Muy bien, ahí van bien. ¿Y qué tienen ustedes aquí abajo? 17 elevado a la 17. Volvemos a escribir ahí. Ojo con lo que voy a hacer en el siguiente paso. O sea, prácticamente lo que voy a hacer es organizar, ¿no? O sea, voy a intercambiar. ¿Es necesario escribirlo otra vez? Pues, voy a, pónganle cuidado aquí y ustedes miran cómo lo hacen allá en su cuaderno, ¿listo? Entonces, miren. Este que está aquí de color... de color naranja, lo vamos a dejar quietico, ¿listo? Y el que está de color rosado, el que está, perdón, de color verde, ¿cuál es? Aquí. Es el 17 elevado a la 17. Elevado a la 17. Y lo vamos a colocar debajo de este mismo 17. ¿Sí miran lo que dice? O sea, cruzó. Ver los dos debajo. El o sea, dejando los mismos números... Exacto, voy a intercambiarlos. O sea que el rojo estaba aquí antes, ¿cierto? Donde coloqué el verde. Y el verde, y pues el rojo pasa para este lado, ¿cierto? ¿Sí miran la diferencia entre estos dos? De este paso a este, de aquí hasta acá. O sea, no va, lo único que va a cambiar es en la parte de abajo, ¿listo? Profe, ¿y el elevado sigue siendo el del anterior o se le cambia? Sigue siendo, o sea, bueno, les hago la pregunta acá. Les pregunto en este, para que me contesten cómo quedaría acá. En el naranja, ¿qué tienen escrito ustedes? 17 elevado a la 18. Sí. Y en este verde, ¿qué tienen? O sea, abajito de él. 17 elevado a la 17. Mira que tienen, ambos tienen el mismo 17 de la parte de abajo. O sea, ambos tienen la misma base, ¿no? Sí, se fijaron que quedó uno encima, o sea, quedaron los 17 uno encima del otro. Sí, profe. Bueno, entonces ahora miremos lo otro. ¿Qué les quedó en este rosado, en este cuadrito rosado? 18 elevado a la 17. Y acá en el rojo. 18 elevado a la 17. 18, ¿cierto? Listo. O sea, profe. Quedó 17 elevado a la 18 y 17 elevado a la 17 y lo mismo con el 18. Hola, profe. Profe, perdón, es que hasta ahora me llegó la luz. Ah, bueno, listo, listo. Ana. Entonces podemos decir que los elevados no cambian, ¿cierto? No, los elevados se mueven, pero no cambian. Ah, ok. Usted puede colocar de primeras una potencia y la puede después pasar al segundo lugar y no le cambia el exponente. ¿Copiamos eso en el cuaderno? Exponente tienen aquí. Ahora mire, el trabajo es de exponentes. ¿Qué exponente tienen ustedes aquí arriba? Concentrados. ¿Qué exponente? 18. 18. ¿Y cuál tienen aquí abajo? 17. 17. 17. Ah, bueno, de esos dos exponentes va a quedar uno solo. Mira, porque ¿será que yo puedo colocar este de aquí arriba y este de aquí abajo en el mismo color? Este y este. Porque tienen el mismo número. Que tienen la misma base, ¿cierto? O sea que... Bueno, vamos a ver. ¿Sería 17.306? No, esperen, ya casito. Era el pico, mira. Casi. Entonces. Ay, profe, nos queda un minuto. Sí, nos queda un minuto. Entonces, bueno. Aquí va a continuar siendo el mismo número. ¿Qué es? ¿Cuál? 17. Exponente. Lo voy a colocar otro color. Este nuevo exponente va a ser la resta del exponente que está en el cuadro rojo y en el cuadro azul. ¿Hace una resta? Ah,
resultado de la resta. O sea, ¿se restan esos dos números? Uno, profe. Da uno. Disponente es uno. O sea, ¿qué le leo?